back from the dead. Bienvenidos a un nuevo video en Toys in the Box. El día de hoy nos encontramos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Y con la hermosa pirámide del sol de fondo, hoy les traemos el 3-pack Mini Action Dinos de Jurassic World. ¡Empecemos! Podemos ver el blister que nos deja ver las figuras que incluye: un Velociraptor, un Stegosaurus y la Indominus Rex. Y al reverso del empaque tenemos unas imágenes de las piezas. Vamos a sacarlas. Despegamos el blister del cartón. Tenemos un folleto y un segundo blister donde vienen colocadas las figuras. Vamos a empezar con la Indominus Rex. Podemos ver que no tiene un color como tal, es translúcida y en la parte del lomo podemos ver las escamas. Su posición es erguida con la cola ligeramente flexionada y los brazos hacia adelante. En cuanto a articulaciones, tenemos una en la boca para poder abrir y cerrar. Ahora pasemos con el Velociraptor. Es de color verde con el vientre en beige. Y en la cabeza podemos ver el pequeño ojo negro. En cuanto a articulaciones, tenemos en las patas que se pueden mover de enfrente hacia atrás. Y no tiene problemas para mantenerse de pie. Por último, tenemos al Stegosaurus, que tiene un color café de base, y en las placas del lomo podemos ver un sombreado en color verde. En cuanto a articulación, tenemos en la cola que se puede mover de lado a lado y se puede girar. Bueno, Indaboxers, ahora les contaré un poco sobre este lugar. El nombre de Teotihuacán viene del náhuatl y significa lugar donde fueron hechos los dioses o ciudad de los dioses. Este sitio fue uno de los centros urbanos más grandes, llegando a tener una población de más de 100.000 habitantes. Las construcciones más representativas de la zona son la pirámide del sol y de la luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. La pirámide del sol es la estructura más importante del recinto, encontrándose justo al centro de la calzada de los muertos. Esta construcción mide 65 metros de altura y cuenta con una escalinata de 260 peldaños.
Su edificación es a base de piedras unidas entre sí con un lodo especial y recubiertas de estuco, una masa de yeso y agua, que posteriormente fue decorado. La pirámide de la Luna se encuentra hacia la parte norte de la Calzada de los Muertos. Cuenta con una base de 150 x 130 metros y una altura de 42 metros. Esta pirámide, junto a la plaza que tiene delante, llamada la Plaza de la Luna, conforman un importante conjunto que se cree era un lugar dedicado a las ceremonias públicas. El templo de Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada, se encuentra en la ciudadela y es la tercera estructura más importante del lugar. Y por último, la Calzada de los Muertos es la avenida principal de la ciudad. Esta cuenta con una longitud de más de 3 kilómetros y 40 metros de ancho, teniendo de un extremo la pirámide de la Luna y al otro el mercado de la ciudadela. Y bueno, Indaboxers, de regreso en casa, vamos a hacer una pequeña comparación con el resto de nuestras figuras de mini dinos, algunos vehículos y otras figuras de Jurassic World. Estos son nuestros tres dinosaurios del paquete de mini dinos. Empezando por la Indominus Rex, podemos ver que no queda completamente a escala con los otros dinosaurios. E incluso el Velociraptor me parece que es el que menos queda a escala con el resto de mini dinos. En cuanto a diseño, la Indominus Rex es la única transparente por la capacidad de camuflaje que le dan en la película. En cuanto a articulaciones, este se limita a solamente la mandíbula, como lo vimos previamente. Y en el caso del Apatosaurus, tiene movimiento en el cuello, y el Ankylosaurus tiene en la cola, lo que hace que ambos tengan un poco más de movilidad. Ahora vamos a comparar directamente el Stegosaurus con el Stegosaurus verde del paquete de Claire. Podemos ver claramente que el color cambia. También la posición de la cabeza es diferente. La cola la tenemos hacia lados contrarios. Y el nuevo tiene una articulación extra. Y ahora vamos a comparar al Velociraptor con el Triceratops. Como ya se les había mencionado, este Velociraptor realmente no está a una escala adecuada con el resto de los mini dinos. Y bueno, como pueden ver, con los vehículos no quedan precisamente a una escala adecuada. Pero si ustedes están coleccionando estas minifiguras, pues tal vez sea un buen añadido para su colección. Eso depende de si les importa la escala o no. Y por último, tenemos a Blue y a la Velociraptor hembra de Jurassic Park 3. Podemos ver una gran diferencia de tamaño y realmente se ven como unos dinosaurios gigantes al lado de los mini dinos. Si ustedes son grandes coleccionistas de minifiguras de dinosaurios, este paquete sin duda vale la pena, sobre todo por la Indominus Rex exclusiva que incluye. Si les gustó el video, regálenos un like. No olviden suscribirse y compartir el video para que seamos más Indaboxers en el canal. Síganos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video. No se pierdan nuestros anteriores videos.